Si quiere compartir, Doc, y empezar. Perfecto, voy a compartir entonces. ¿Se ve algo ahí? Todavía no. Todavía no. Ahí sí. Ahora sí. Bueno. Sí. Bueno, buenos días a todos. Siendo las 8:02 o 8:03, les quiero hablar hoy de la enfermedad diverticular del colon. Pero antes, les voy a contar una historia clínica real que pasó en el Hospital Escuela hace unos años. Ingresa un paciente de sexo masculino joven de 36 años de edad. Buen día, Doc. Si sí. Está presentando pantalla, no se ve. Espera, voy a salir entonces porque tendría que estar presentando pantalla. Empiezo de nuevo. Compartir. Avíseme cuando se vea, ¿eh? Ahí se ve. Ahora sí. Que está en presentación. Sí, voy a buscar a ver presentación. No estoy encontrando. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, Doc. Bueno, les contaba una historia clínica de un paciente que cayó hace unos años en el Hospital Escuela. De 36 años, con dolor en hipogastrio y fosa ilíaca derecha de 48 horas de evolución. El dolor aumentó en estas 48 horas, se hizo continuo, calmaba solo parcialmente con analgésicos antiespasmódicos. Al momento de la consulta se agregó fiebre de hasta 38 grados 5, época en que no existía el COVID, ¿no? Si no hubiéramos pensado que era COVID, así que olvídense de eso. Y constipación con sensación de flatulencia. A ver cómo hago para pasar. No había antecedentes fisiológicos de importancia, excepto algunos episodios aislados de constipación y dolor en fosa ilíaca derecha, izquierda, de hace aproximadamente 2 años. Tomador moderado de alcohol, fumador de 15 cigarrillos por día y no refiere antecedentes patológicos y quirúrgicos. En el examen físico, dolor y defensa en hipogastrio y fosa ilíaca derecha con reacción peritoneal localizada. Timpanismo aumentado en dicha región y ruidos de hilo aéreo conservado. Se le hace un análisis de urgencia que muestran glóbulos rojos normal, pero blancos 11.100 con una fórmula de desviación a la izquierda y el resto dentro de lo normal. Se le hacen otros exámenes complementarios, como una directa de abdomen, donde muestra algunas asas de Delgado con aire en la zona del ilion terminal, y una ecografía, donde se observa en hipogastrio y fosa ilíaca derecha asas distendidas, con disminución del peristaltismo y paredes engrosadas. No se observan colecciones líquidas ni el apéndice cecal. El ecografista se pregunta si puede ser un plastrón. Hasta ahí lo que ustedes tienen es un cuadro típico, me imagino que todos están pensando, de apendicitis aguda. Paciente joven con un cuadro de abdomen agudo con peritonitis localizada en fosa ilíaca derecha, prácticamente no podría ser otra cosa que apendicitis aguda. Sin embargo, hay que pensar en diagnósticos alternativos, como una diverticulitis aguda de un sigmoide móvil que se haya podido desplazar hacia la derecha, o cualquier patología del ilion terminal
sea inespecífica o específica, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, o por ejemplo otras enfermedades inflamatorias específicas como la tuberculosis intestinal, cosas que son muy raras. Pero obviamente el cuadro que yo les mencioné es el de una apendicitis aguda. Por lo tanto, ¿qué es lo que harían ustedes con este paciente? Les voy a dar algunas chances. Le harían una tomografía o algún otro estudio. Esperarían a ver la evolución y un tratamiento médico para ver si responde. O hacen un tratamiento quirúrgico. Les doy 10 segundos para que ustedes contesten mentalmente qué es lo que harían. Y pasados esos 10 segundos, les adelanto que lo que hay que hacer es el tratamiento quirúrgico ante la sospecha de una apendicitis aguda. No se justifica mayores estudios, no se justifica esperar a tener la evolución de una peritonitis, y además el abordaje laparoscópico, de ser posible, minimiza la agresión del acto quirúrgico. Así que este paciente fue intervenido quirúrgicamente, pero en el acto quirúrgico se encontró efectivamente una diverticulitis aguda sigmoidea tirada hacia la derecha, y nos sirve para que ustedes tengan en cuenta de que la principal clínica de una diverticulitis aguda es el de una apendicitis a la izquierda. En este caso, por razones anatómicas especiales, estaba tirado hacia la derecha, pero lo normal es que una diverticulitis aguda sigmoidea tenga el mismo cuadro que yo les mencioné, pero del lado izquierdo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la enfermedad diverticular. Ustedes saben que son hernias de la mucosa y submucosa a través de capas musculares de la pared del colon que se consideran zonas débiles, donde habitualmente entra una arteria nutricia. En realidad son pseudodivertículos, porque no tienen todas las capas. Y aumenta su incidencia como un proceso degenerativo con la edad, de tal manera que por encima de los 85 años puede llegar al 65% de incidencia de enfermedad diverticular. No estamos hablando de las complicaciones. Es muy importante que si hablan de enfermedad diverticular la puedan catalogar en no complicada o complicada. La no complicada en realidad es una diverticulosis, es una deformación anatómica, y el único tratamiento es higiénico-dietético para evitar algunas de sus complicaciones, pero en general no requiere de ningún tratamiento y se han considerado como un proceso casi natural de degeneración con la edad. En cambio, las complicadas pueden ser la inflamación, la estenosis, la hemorragia y las fístulas. En la clase de hoy yo voy a hablar exclusivamente de inflamación porque es por lejos la más frecuente de las complicaciones. Y si hablamos de inflamación, le tenemos que terminar con el itis y entonces vamos a hablar de diverticulitis, que significa la inflamación de esos divertículos. Y vamos a dejar para otra oportunidad la estenosis, la hemorragia y la fístula, que son menos frecuentes, pero que tienen particularidades importantes para que ustedes las sepan. Si hablamos entonces de diverticulitis aguda, tenemos que saber que no todas son iguales y que hay un proceso de evolución de esa inflamación que puede ir desde un absceso flemonoso localizado hasta una peritonitis generalizada fecal. Y esa evolución fue clasificada por Hinchey, y es la que todavía usamos porque es muy fácil de recordar y porque va a determinar conductas de acuerdo al Hinchey que estemos atendiendo en ese paciente. El estadio 1 de Hinchey es la diverticulitis aguda flemonosa sin abscesos o pequeños abscesos peridiverticulares. El estadio 2 es el absceso localizado o la pelviperitonitis. El estadio 3, la peritonitis generalizada pero purulenta, y el estadio 4, la peritonitis fecal. Es muy importante que ustedes recuerden la clasificación de Hinchey porque lo que van a hacer con cada uno de estos estadios varía en función de qué tipo de Hinchey estemos tratando. Así que vamos a empezar con el más grave, con el estadio 4, el de la peritonitis fecal. Es un cuadro de peritonitis generalizada, habitualmente de comienzo brusco,
y es de comienzo brusco porque para que haya una peritonitis fecal ha existido una perforación con salida de materia fecal. Y ustedes saben que toda perforación libre es un cuadro de abdomen agudo de comienzo violento, brusco y muy intenso. La evolución es corta porque el paciente consulta enseguida ante la florida sintomatología que da una peritonitis fecal con gran repercusión en el estado general y sepsis, porque imagínense en lo que es una peritonitis generalizada de tipo fecal dentro del abdomen. Yo les diría que cuando cae un Finchey 4, el enfermo está tan comprometido y con un abdomen en tabla que más que una ecografía no hace falta nada porque es un abdomen agudo quirúrgico de urgencia. Por lo tanto, el diagnóstico clínico nos habla ya de una peritonitis generalizada que de acuerdo a la evolución podremos pensar de que es fecal o es purulenta, pero bueno, eso será un hallazgo y nos va a reclasificar en si es un Finchey 4 o es un Finchey 3. ¿Qué es lo que hacemos con un Finchey 4? Es un cuadro muy serio donde tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico intensivo, agresivo. Tenemos que lavar toda la cavidad de esa materia fecal que ha contaminado y que ha provocado la peritonitis fecal. Tenemos que tratar el foco perforado porque si no va a seguir saliendo materia fecal. Habitualmente se deja abdomen abierto y contenido porque el enfermo va a requerir más de una reoperación para lavar, para evacuar abscesos, para tratar de volver a limpiar la cavidad. Y por supuesto de que el estado comprometido del enfermo nos obliga a un manejo multidisciplinario en terapia intensiva con infectólogos, terapistas, etc. Este tipo de tratamiento del foco, habitualmente ante el gran compromiso que tiene el enfermo y las malas condiciones locales de una peritonitis fecal, hacen de que no se pueda anastomosar la parte resecada. Por lo tanto, lo más frecuente es una operación de Germán, donde se deja una colostomía proximal y un cierre del muñón rectal, sacando el segmento que dio origen a la peritonitis fecal. Cuando hablamos de abdomen abierto y contenido, significa dejar una folia, un polietileno. Habitualmente usamos una bolsa de agua destilada de los urólogos, que nos deja el abdomen abierto como para ir evaluando lo que está pasando en ese abdomen y programar reoperaciones frecuentes para conseguir el tratamiento de la peritonitis en forma satisfactoria. Este es el estado habitual de este tipo de enfermos, muy comprometido, una mortalidad importante. La peritonitis fecal, si no se opera dentro de las primeras horas, puede costar la vida de los pacientes y así todo es de muy difícil manejo y muy agresivo, tal como ustedes vieron. Pasemos ahora al Finchey 3. El Finchey 3 dijimos que es una peritonitis purulenta generalizada. Eso significa de que la perforación fue bloqueada y la materia fecal no cayó en cavidad, sino que dio origen a la proliferación de pus o de gérmenes que luego se extendieron al resto del abdomen y provocaron una peritonitis purulenta generalizada. El cuadro habitualmente es más progresivo, no como la perforación libre, ya que el organismo ha conseguido bloquear transitoriamente esa perforación. Tiene menor repercusión en el estado general, a pesar de ser un cuadro de urgencia quirúrgica y de mucho compromiso en lo que respecta a infección intraabdominal y cuadro de sepsis. El diagnóstico es clínico con una peritonitis que podemos confundir si es fecal o es purulenta, pero es una peritonitis de origen quirúrgico. Y a lo sumo haremos una ecografía para corroborar de que hay líquido libre en cavidad y entonces tendremos que hacer el abordaje. ¿Y qué abordaje vamos a hacer? Lo más importante es tratar la peritonitis. Y en este momento, con la evolución de la tecnología, la peritonitis puede, no es obligatorio, pero puede ser hecha por laparoscopía
cuando hay equipos disponibles en la urgencia y personal quirúrgico que esté en condiciones de manejar un abdomen agudo quirúrgico por vía laparoscópica. También vamos a tratar el foco habitualmente por una incisión, ya no por laparoscopía, sino una incisión que está acotada sobre el sitio que dio origen a la peritonitis y evaluando el estado general del paciente y las condiciones locales, haremos o no la anastomosis primaria. A veces hacemos la anastomosis primaria y la protegemos con una ostomía y a veces hacemos una operación de Harman, como en el caso del Finchel-Duane. Cuando hablamos del tratamiento de la peritonitis por laparoscopía, es porque la visión que nos da la laparoscopía de todos los cuadrantes nos permite acceder a través de pequeños orificios a todos los cuadrantes del abdomen, cambiándolos de cúbito y permitiendo un lavado de todo el abdomen. Pero el lavado tiene que ser muy profuso. Muy profuso. Tiene que salir el agua totalmente limpia. Y ustedes ven ahí en el subfrénico derecho cómo se ha juntado pus de una peritonitis purulenta generalizada. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene este abordaje con respecto a una laparotomía para tratar la peritonitis, no para tratar el foco? La laparoscopía permite el acceso a todo el abdomen, es cuestión de cambiar de decúbitos y apuntar el laparoscopio hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Permite un lavado profuso de toda la cavidad hasta que el agua salga limpia. Permite aspirar todos los cuadrantes. No contamina la pared abdominal porque la misma está cerrada. Por lo tanto, hay menos complicaciones de la herida cuando hagamos una herida accesoria para tratar el foco. Por lo tanto, como sabemos dónde está el foco, la incisión tiene que ser más chica, más acotada a lo que necesitamos hacer y no una sifo pubiana para tratar todo el pus del abdomen. Y se puede completar con procedimientos percutáneos o con relaparoscopía en caso de que nos queden algunos abscesos residuales. Por lo tanto, en determinadas condiciones, si hay un equipo capacitado y están las condiciones de los materiales, etc., una peritonitis generalizada puede ser tratada, la peritonitis puede ser tratada por cirugía laparoscópica. El Hinchey 2, que dijimos que es un absceso dentro del abdomen, da un cuadro de peritonitis localizada, como todo absceso. Y como todo absceso, va a dar fiebre, alteración del estado general y en general signo sintomatología de una colección purulenta intraabdominal. En estos casos, la ecografía ayuda, pero lo que realmente hace el diagnóstico de localización y además va a ser necesario para su tratamiento es la tomografía computada. Estos enfermos dan tiempo a un buen estudio, se puede hacer tomografía computada, se puede hacer un tratamiento antibiótico previo al procedimiento terapéutico y luego que tenemos localizado el absceso, vamos a hacer entonces un drenaje percutáneo de esa colección. El drenaje percutáneo nos permite evacuar la colección purulenta y un tratamiento médico para darnos tiempo a un tratamiento quirúrgico electivo si logramos superar la instancia del Hinchey 2. Esta conducta de drenaje percutáneo y tratamiento médico evoluciona habitualmente bien y nos permite hacer una cirugía electiva en frío una vez que ha pasado todo el proceso agudo. Y en pocas ocasiones la evolución puede ser mala y en ese caso habrá que abordar, si es posible, por laparoscopía para hacer una resección y anastomosis. Fíjense en un caso poco común de un enfermo que ha sido drenado de su absceso perisigmoide ahí en el mesosigma. Ahí se ve el drenaje, lo blanco que está dentro. Y a pesar del drenaje, el paciente seguía haciendo fiebre y seguía mostrando de que existían colecciones. Y eso nos obligó entonces a un abordaje laparoscópico sin tener
reparo en que si las condiciones no están dadas para la resección laparoscópica, convirtamos la operación a una cirugía abierta. Estas cirugías son complejas, la anatomía se altera, nosotros tenemos que localizar el uréter para no dañarlo, y sin embargo la anatomía puede estar distorsionada, así que no hay que dudar en convertir a una cirugía abierta si no se está en condiciones de hacer la resección por vía laparoscópica. Por supuesto que si podemos hacerla, el postoperatorio va a ser mucho mejor sin una incisión y con una resección y anastomosis por vía laparoscópica, como ustedes están viendo en este video. Ahí tienen ustedes la localización del uréter, lo van a ver reptar, está pasando por encima de la arteria ilíaca. Hasta que no lo veamos reptar, no estaremos seguros de que es el uréter, pero cuando lo vemos reptar, después lo vamos a tener permanentemente bajo visión para evitar dañarlo. Y ahí tienen ustedes un resumen de horas de trabajo, cómo se ha movilizado todo el colon sigmoides, ahí abajo está el uréter, y se va a poder hacer entonces una resección segmentaria del sigmoide y anastomosis en un Hinchey 2, que no es lo habitual. Lo habitual es de que ande bien con el tratamiento médico. Por último, nos queda el Hinchey 1, que es una diverticulitis aguda flemonosa, que es un cuadro muy similar al de la apendicitis aguda, pero en forma habitual en fosa ilíaca izquierda, que es la topografía y la localización normal del sigmoide. Por lo tanto, el diagnóstico clínico, ecográfico y tomográfico hacen de que podamos catalogar de que estamos ante una diverticulitis aguda flemonosa sin un absceso de un Hinchey 2, sin peritonitis generalizada de un 3 o 4, y el tratamiento de este estadio va a ser exclusivamente médico. Tienen que tener muy en cuenta de que en todos los estadios agudos la endoscopía está contraindicada. Superado el proceso agudo y en condiciones electivas, la endoscopía va a ser de mucha ayuda porque muchas veces la diverticulitis forma un tumor diverticular y se necesita hacer el diagnóstico diferencial con un tumor neoplásico. Pero en el estadio agudo, en cualquiera de los Hinchey, una diverticulitis aguda no debe ser hecha una endoscopía hasta que no se enfríe el cuadro. Dijimos de que el tratamiento, esto es los criterios de una tomografía para hacer el diagnóstico. Por un lado, la presencia de divertículos, el grosor de la pared colónica es mayor de 4 milímetros, hay inflamación de la grasa pericólica y pueden haber formación de abscesos locales o a distancia de la región afectada, pero de pequeño tamaño que no son drenables por cirugía percutánea. Con estos criterios que ustedes ven, nosotros hacemos el diagnóstico de una diverticulitis aguda Hinchey 1 con la tomografía. Y dijimos que el tratamiento es médico. Pero en algún determinado caso, esta diverticulitis aguda puede ser quirúrgica. Antes se decía de que más de 2 o 3 episodios a repetición ya eran indicación quirúrgica. También se decía que la edad, cuando era muy joven el paciente, convenía operarlo. Bueno, los trabajos prospectivos que se hicieron demuestran de que ninguna de estas condiciones son mandatorias de una cirugía. En realidad, en la actualidad, la cirugía electiva se hace solamente ante repetición invalidante de los episodios o persistencia de los síntomas que en resumen alteran la calidad de vida del paciente. Es un paciente que habitualmente sufre de dolores, procesos inflamatorios a repetición y que dice, no aguanto más, quiero solucionar este problema, y entonces esos casos pueden ser evaluados para cirugía. Que son los menos, porque la mayoría no son repeticiones invalidantes, la mayoría
de los cuadros de Hinchey 1 no traen una alteración de la calidad de vida, sino que son episodios aislados, muy poco frecuentes entre uno y otro, y que andan muy bien con el tratamiento médico. Lo que ha pasado en este momento es que al tratarse de casos que no andan bien con el tratamiento médico, cuando llegan a la cirugía, en realidad son casos complejos. Entonces, fíjense en ustedes, este es un caso de un Hinchey 1, ahí se está buscando el ureter por la paroscopía, obviamente, no se lo ve, está todo un magma inflamatorio, pero ahí se ve reptar algo, no sé si ustedes lo vieron, que es el ureter. Se hace una disección del mesosigma, tratando de, por supuesto, de cuidar de no lesionar el ureter, y eso es algo fundamental en toda cirugía del colon izquierdo. El ureter tiene que estar siempre en la mente del cirujano para no lesionarlo. Y ahí ven ustedes cómo el proceso inflamatorio realmente es importante, la dureza de esa inflamación, pero bueno, se empieza a separar en la zona por encima del tumor inflamatorio y se encuentra el ureter para seguirlo en todo su trayecto y no lesionarlo. Eso que ven ahí es el ureter, y fíjense cómo está yendo directamente al tumor diverticular. Si no tenemos en cuenta eso, seguramente lo íbamos a lesionar, y por suerte, al seguirlo y darnos cuenta de que el ureter iba hacia el tumor inflamatorio, con tijera fría para no provocar una lesión térmica, vamos a separar el ureter del tumor diverticular para proseguir con el procedimiento. Esto que les muestro es muy típico de un proceso diverticular severo, que son los que en última instancia requieren cirugía, y los riesgos que tiene de lesionarse el ureter si uno no lo tiene en cuenta y lo sigue en todo su trayecto. Ahí se separó el ureter y ahora sí podemos hacer la resección y anastomosis de la resección que ustedes vieron. Lo que tienen que recordar de diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular. Por lejos, la más frecuente. Pero otras complicaciones son la hemorragia, la obstrucción y la fístula colovesical, que vamos a hablar de cada una de ellas en su momento. El cuadro clínico se asemeja al de una apendicitis aguda del lado izquierdo. Los estadios evolutivos están dados por la clasificación de Hinchey y en base a esa clasificación el tratamiento que vamos a adoptar ante cada uno de los casos. El diagnóstico y tratamiento difiere, por supuesto, según el estadio de Hinchey. Ustedes vieron que en un Hinchey 4 podemos terminar con una bicolostomía, una operación de Harman, un abdomen abierto y contenido, y en un Hinchey 1 una cirugía electiva compleja, pero que puede ser realizada por vía laparoscópica y con anastomosis primaria y sin protección. En todos los cuadros de inflamación, tengan en cuenta que la endoscopía está contraindicada y tendrá que posponerse hasta que pase el cuadro agudo. La cirugía laparoscópica aporta una nueva herramienta terapéutica, a pesar de que no está totalmente difundida en todos los ambientes, porque es una cirugía compleja que requiere de un entrenamiento especial. Y no está mal de que todavía se haga cirugía abierta para estos cuadros de abdomen agudo. Cuando se realiza la resección, esta siempre debe incluir la unión rectosigmoidea, porque la unión rectosigmoidea es la zona de alta presión que en teoría fisiopatológicamente fue la que dio origen a la formación de los divertículos. Entonces, se reseca el sigmoides con la parte superior del recto, incluyendo esa unión recto-sigmoidea, para que disminuya la presión a nivel de la anastomosis y no tengamos luego una recidiva de otros divertículos que pudieran quedar en el colon. A esto viene también a colación que cuando uno tiene muchos divertículos en el colon y está tratando un cuadro de abdomen agudo,
se trata solamente el divertículo complicado, la zona complicada. No es que hay que tratar todos los divertículos del colon o hacer una gran resección porque hayan divertículos en otra parte. Lo que se trata es habitualmente la zona comprometida que dio origen a la complicación y esta habitualmente se encuentra en el sigmoide y debe incluir a la unión rectosigmoidea en la anastomosis. La diverticulitis flemonosa, Hinchey 1, es de tratamiento médico en la mayoría de los casos y solamente en aquellos casos invalidantes o que alteran la calidad de vida de los pacientes pueden llegar a ser quirúrgicos y en esos casos, como ustedes vieron, la cirugía es bastante compleja por el proceso inflamatorio que distorsiona la anatomía, sobre todo en lo que respecta al uréter. Esto es lo que yo quería decirles sobre diverticulitis aguda. Ustedes pueden hacer las preguntas por chat, por mail o por WhatsApp de todo lo que hemos conversado. Le he pedido a la doctora Mareco si tenemos en algún momento unos minutos para hablar de hemorragia, de fístulas y de estenosis. Mientras ustedes piensan en algunas preguntas, y todavía siendo muy temprano, vamos a hablar un poquito de la hemorragia. Acuérdense de la clasificación en no complicada, en complicada, diverticulosis, porque no es itis, no es diverticulitis, y en la complicada ya hablamos de la inflamación, nos queda la estenosis, la hemorragia y la fístula. Bueno, vamos a empezar con la estenosis, que es en el orden en que pusimos. La estenosis diverticular es una repetición de procesos inflamatorios que en su proceso de cicatrización de ese ataque agudo va provocando una fibrosis en la luz del colon, en la pared del colon, que va comprometiendo la luz y que va provocando una estenosis que puede llegar a ser total. Hay antecedentes de esos episodios repetidos de diverticulitis aguda que mejoraron con tratamiento médico, pero han dejado secuelas en la cicatrización y ha ido cerrando la luz del colon. La clínica, por supuesto, es el de un cuadro suboclusivo con dolor abdominal cólico, con episodios de distensión, no con una falta total de eliminación de gases y materia fecal, porque si no estaríamos ante un cuadro de oclusión intestinal total, y lo que pasa en la estenosis habitualmente es una suboclusión intestinal. Así, esa falta de eliminación de gases y materia fecal es relativa, no es constante, pero coincide con el dolor abdominal, con la distensión, con un timpanismo generalizado y con ruidos hidroaéreos aumentados. Es decir, lo que ustedes ya conocen como un cuadro suboclusivo. La radiografía directa de abdomen va a ser fundamental porque nos va a mostrar las asas de Delgado con niveles hidroaéreos, lo cual habla de un cuadro obstructivo. La dilatación del colon por encima del sigmoide, si la estenosis está a ese nivel, que es lo habitual. Y si la oclusión no es total, vamos a poder hacer un colon por enema que va a mostrar, como ustedes ven en la parte superior y derecha de la imagen, la estenosis del colon que puede ser mayor o menor su importancia, dando un cuadro de mayor o menor suboclusión, pero en todos los casos el tratamiento tendrá que ser quirúrgico. Fíjense en ustedes, esta es una cirugía laparoscópica, ahí se ve la distensión de las asas, ahí se ve el sigmoides con un cuadro oclusivo, por eso se ve distendido, no es el sigmoides, sino el ciego que se ve distendido, ahí se veía el ilion, y ahí sí está el sigmoide con el cuadro de tumor diverticular estenosante, que implica su resección que podrá ser hecha por vía laparoscópica o por cirugía abierta, dependiendo de si las asas nos dejan trabajar, si nos permiten hacer la resección y anastomosis, o por el contrario, si necesitaremos convertir la cirugía y hacer ese mismo tratamiento en forma abierta.
Vamos a hablar ahora de la hemorragia diverticular. La hemorragia diverticular tiene una incidencia del 3 al 25%. Es una hemorragia muy abrupta. El enfermo está perfectamente bien, se va al baño y cae desmayado con una hemorragia de gran volumen, masiva, mancha todo el piso, el familiar lo encuentra tirado, entra en pánico, va directamente a la urgencia, donde por supuesto es atendido y es internado. Estas hemorragias abruptas y masivas suelen descompensar, aunque sea transitoriamente, hemodinámicamente, estos pacientes, que por supuesto requieren internación de urgencia, expansión hasta conseguir qué grupo sanguíneo tiene, hacer las peticiones de sangre para reponer la volemia, etc. Este cuadro, que es realmente dramático, tiene la particularidad de que más del 90% se detiene espontáneamente, sin ningún tratamiento, solamente con las medidas de sostén hemodinámico, con transfusiones de sangre, con reposo digestivo. Habitualmente en un 90% se detiene y pueden o no recidivar esa hemorragia en un hasta un 20%. ¿Qué hay que hacer cuando nos cae un enfermo con una hemorragia diverticular? Hay que compensar al paciente con expansores y transfusión de sangre entera, si ya lo tenemos agrupado y disponemos de la sangre. Y tenemos que tratar de diagnosticar el sitio del sangrado por las dudas de que las circunstancias de ese paciente nos obliguen a hacer un tratamiento más agresivo que el tratamiento médico de sostén. Y la mejor manera de diagnosticar el sitio de sangrado es con una fibroendoscopía, es decir, una colonoscopía intrahemorrágica de urgencia con preparación del colon. Un enfermo que está sangrando igual puede recibir purgantes. Se trata de limpiar todo lo posible para que el endoscopista tenga una visión y puede el endoscopista en estas condiciones en que el enfermo está sangrando, puede encontrar estigmas mayores de sangrado, como es un vaso visible que está chicoteando o una zona franca de sangrado diverticular, etcétera. Esos estigmas mayores que se dan solamente en el 25% permiten al endoscopista realizar tratamientos locales para tratar de cohibir el sangrado. Eso ya lo vamos a ver. Puede también tener como resultado esa fibroendoscopía de que certifique de que el sangrado es de origen diverticular sin saber muy bien de dónde viene. O también puede ocurrir de que diagnostique de que el sangrado es de otra causa, como por ejemplo una angiodisplasia o cualquier otro factor de sangrado dentro del intestino. Si la endoscopía hecha de urgencia fracasa, en ese caso la angiografía selectiva en los lugares en el que hay, en Corrientes tenemos, en el Instituto de Cardiología se hace angiografía selectiva. La angiografía selectiva nos va a permitir ver la extravasación del contraste y hacer un tratamiento a través del catéter con vasopresina, somatostatina. Se puede embolizar la arteria sangrante o se puede marcar el área para una investigación ulterior o para una eventual cirugía si las cosas realmente empeoran. El tratamiento endoscópico se hace solamente cuando se tiene localizado el sitio del sangrado. Si no, no hay manera de hacer un tratamiento endoscópico. Y se puede hacer inyección de vasopresina, se puede electrocoagular el vaso sangrante, se puede poner clip. De la misma manera que el tratamiento por angiografía, ya vimos de que eran embolización, marcado, etc. En determinadas circunstancias dramáticas, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico. Pero vuelvo a recalcar de que el 90% de los casos son de tratamiento médico y paran espontáneamente. La persistencia del sangrado masivo más de 24 horas puede ser una indicación de cirugía. La inestabilidad hemodinámica que no responde al tratamiento médico de expansión puede ser otra. La necesidad de más de 4 unidades de sangre en 24 horas
o 2 litros de sangre en 24 horas, o las dificultades en la disponibilidad de sangre, ya sea porque no hay en el banco de sangre o porque el grupo y factor del paciente es muy difícil de conseguir. La suma de estas condiciones pueden llegar a la decisión dramática de tener que operar estos enfermos. Y ahí tenemos dos circunstancias. Una circunstancia en la que por la endoscopía pudimos o por la angiografía podemos localizar preoperatoriamente el sitio del sangrado, que es la menos de las veces, y en ese caso se hace una resección segmentaria del sitio que está sangrando. En ese caso, la mortalidad es nada más que del 10 al 15%. Pero si no sabemos el sitio que está sangrando, el enfermo está muy comprometido por todos estos factores que ustedes vieron que fueron indicación del tratamiento quirúrgico, no nos queda otra opción que hacer la colectomía total con una ileorrectoanastomosis para cubrirnos de que el segmento que sacamos no sea el incorrecto y el paciente siga sangrando porque no va a aguantar una segunda intervención. Entonces, cuando entramos a operar sin saber el sitio del sangrado, se impone una colectomía total y esto tiene una alta mortalidad que puede llegar al 30%. Entonces, recuerden, lo mejor, una fibroendoscopía de urgencia. Si encuentra un estigma que pueda ser tratado, endoscópicamente, puede ser de mucha utilidad, y si no, que nos marque el sitio donde está sangrando para una eventual intervención quirúrgica. La angiografía, si la endoscopía no ha sido lo suficientemente explícita, la angiografía tiene sus problemas, no es de fácil realización, se necesita una infraestructura muy, muy importante y además cuando se emboliza hay riesgo de una necrosis del segmento que nos obliga a veces a operar de urgencia. Cuando no tenemos otra opción más que operar, lo mejor sería tener localizado el sitio del sangrado, porque si no, deberemos hacer una colectomía total y eso es realmente muy agresivo y de mucha mortalidad. Para no cansarlo, yo dejaría acá, quedaría hablar de fístulas, que a lo mejor podemos hacerlo en otro momento, es la única complicación que nos queda, pero prefiero de que ustedes hagan más bien las preguntas que deseen hacer y tomarnos un tiempito para contestar las preguntas. ¿Lo quieren hacer por el chat? ¿Lo quieren hacer en forma diferida? ¿Tienen ustedes mi WhatsApp? ¿Tienen mi mail? Así buen día, que, ¿no? Sí, escucho. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Las complicaciones pueden coexistir? Ah, eso sería mucha mala suerte. En realidad, la única que suele coexistir a veces es la hemorragia con un proceso inflamatorio que desencadenó la hemorragia. Claro. Pero es muy poco frecuente que tenga más de una complicación por vez. La diverticulitis aguda es un cuadro agudo, y así como tal, se presenta solo. La oclusión intestinal también, que es habitualmente pasado los procesos agudos. La hemorragia no avisa, y faltaría la fístula, que es un proceso crónico que termina provocando una comunicación entre el divertículo y la vejiga, que se perfora dentro de la vejiga y forma una conexión que el signo patognomónico es la fecaluria y la neumaturia. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, les dejo que analicen un poquito el PowerPoint que les dejé y sobre todo las cosas que hay que recordar en diverticulitis aguda, que es lo más frecuente y lo más habitual que ustedes se van a encontrar. Y bueno, tener conocimiento de lo que pasa con la hemorragia y lo que pasa con la oclusión intestinal. Doctor,
Buen día. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. Sí. Que dice, ¿cuánto puede durar un cuadro de peritonitis por divertículos? ¿De peritonitis generalizada, fecal o purulenta? ¿Hinchey 2, Hinchey 3 o Hinchey 4? El Hinchey 4 no debe durar nada porque tiene que ir a cirugía de urgencia. Horas que perdemos es más riesgo de muerte para el paciente. Hinchey 3, que es la peritonitis generalizada, es también cirugía de urgencia, pero menos grave. En cambio, el Hinchey 2, que es una peritonitis localizada, se trata por drenaje percutáneo y tratamiento médico. ¿Otra pregunta? Doctor, sí, yo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda la evolución de una diverticulitis inflamada a una peritonitis? Bueno, eso depende. Si es un Hinchey 1, puede evolucionar mal y puede pasar a ser un absceso y pasar a un Hinchey 2. A su vez, un Hinchey 2 que no es tratado puede evolucionar a una peritonitis generalizada y ser un Hinchey 3. No ocurre con la Hinchey 4 porque esa es una perforación. Evolución de terminar en cualquiera de los otros hinchas y menos el 4. O sea que si está con un Hinchey 1, ya se le da antibiótico, reposo intestinal, dieta sin fibra para no afectar la condición local del intestino afectado. Y seguramente en vez de pasar a un Hinchey 2 o Hinchey 3, irá a la curación momentánea o definitiva. Y si estamos en un Hinchey 2, el drenaje percutáneo y el tratamiento médico va a evitar de que lleguemos al Hinchey 3. Y el Hinchey 3 lo vamos a operar seguro, si podemos por la laparoscopía y si no abierto, porque es una peritonitis y como cualquier peritonitis generalizada, el tratamiento es quirúrgico. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿nadie más? Yo quisiera preguntarle algo a la doctora Cristina, si se encuentra la doctora Mareco. No sé si está para responderme mi pregunta. Es sobre el final. Doc, le hago una pregunta mientras. Bueno. En cuanto a los factores de riesgo para un paciente con diverticulosis, ¿cuáles son los factores más predisponentes? Porque yo tenía entendido que uno era la edad y la dieta inadecuada, pero ¿cuáles serían los estigmas más fuertes que uno podría decir? Bueno, a este paciente es muy probable que tenga una complicación o presente un cuadro de diverticulitis. Bueno, la pregunta es muy buena, pero la respuesta es que no hay una predicción de cuál se va a complicar. Por eso antes se creía que para evitar la complicación, cuando tenían más de 2 episodios de diverticulitis aguda, ya era quirúrgico. Después se demostró de que no es así y de que la complicación puede venir en el primer episodio o en el episodio número 10. O sea, de que no es predictivo de que se vaya a complicar ni el número de episodios ni la edad del paciente. También decíamos antes que cuanto más joven, como tenía una expectativa de vida más larga, tenía más chance de complicarse. Sin embargo, un paciente joven que hace un episodio de diverticulitis aguda puede no volver a repetirlo el resto de su vida, o por lo menos no hasta los 80 años. Así que no hay manera de predecir cuáles serían los pacientes que van a complicarse, porque si no, eso sería la papa para operarlo antes de que se complique. Le haríamos una cirugía electiva de baja morbimortalidad y nos evitamos la morbimortalidad de las complicaciones. Pero lamentablemente no hay elementos actualmente para predecir cuáles se van a complicar. Lo único que está demostrado es de que un episodio o 2 de diverticulitis en un paciente inmunosuprimido
ese sí tiene que ser operado porque se puede llegar a complicarse por su condición de inmunosuprimido. Pero nada más, el resto, ni la edad, ni el número de ataques, todo eso puede todavía encontrarlo en alguno de los libros viejos como factores de predictivos de complicación, pero actualmente ya está demostrado de que eso no es así. Buenísimo, gracias. Doctor, hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Qué técnica quirúrgica se prefiere en un paciente con diverticulitis aguda, hincha y 3, que cursa con peritonitis generalizada y shock séptico? Sí, normalmente se prefiere tratar la peritonitis y realizar una operación de Harman, es decir, no hacer la anastomosis porque el enfermo está comprometido y las condiciones locales con una peritonitis purulenta generalizada no son las mejores para una buena cicatrización. Una operación de Hartmann le puede salvar la vida al paciente y nos da tiempo después para rearmar otra vez la continuidad intestinal. Entonces, en una peritonitis generalizada, se trata la peritonitis lavando toda la cavidad, se reseca el foco que dio origen a esa peritonitis y en lugar de hacer una anastomosis primaria, se hace una operación de Hartmann. Eso no es 100% así. En centros altamente especializados, demuestran de que la anastomosis primaria da mejores resultados con una protección de una ostomía. Pero eso dejémoslo para centros muy especializados donde tratan la enfermedad del colon en forma muy elevada. Yo creo que si a ustedes les toca estar en una guardia, pueden salvar la vida de un enfermo haciendo una operación de Harman, lavando el foco, lavando la cavidad y tratando el foco sin anastomosis. Creo que eso es lo más tradicional y lo más seguro para el paciente. ¿La doctora Mareco está? No. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Hablar más, no sé quién era. No, meterlo más, Delphi. Bueno. ¿Qué antibióticos se prefiere para el tratamiento médico de la diverticulitis? Habitualmente se usa metronidazol y una cefaroporina. De cualquier manera, cuanto más grave es la situación, más requerimos del apoyo multidisciplinario del infectólogo, del terapista, y va a decidir en base a hemocultivo y a cultivo del líquido peritoneal purulento, etcétera, qué tipo de gérmenes y sensible a qué antibióticos puede llegar a ser. El cuadro suele ser a veces tan grave que requiere de antibióticos mucho más potentes, tipo ibuprofeno o alguno de esos, pero son del manejo del especialista, el infectólogo o el terapista y no del cirujano. El cirujano habitualmente maneja metronidazol y cefalosporinas de última generación y si las papas queman más de ahí, pedimos ayuda ya al infectólogo. Gracias. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, espero que le haya resultado de utilidad. Cualquier cosita me mandan un mail o un WhatsApp. Y por lo visto la doctora Mareco no está en este momento, así que traten de conectarse con ella en otra oportunidad. ¿Ah? Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Gracias. Adiós. Hasta luego.